Fénix Azul les saluda y recuerda que para que YouTube les dé aviso de nuevos videos del canal, luego de suscribirse deben activar la campanilla en opción todos. Igual de importante es comprender que mientras más seamos los que manejemos información, formaremos parte de la masa crítica, por lo que les solicitaremos apoyo compartiendo el mensaje con su círculo de conocidos. Si bien esta chispa espiritual conserva todos los atributos intactos del absoluto, es sin embargo, al inicio del gran viaje evolutivo, una chispa virgen en conciencia, al menos en lo que respecta a la conciencia de los mundos materiales del tiempo y el espacio, por lo cual al viajar a las esferas materiales generará, con las fricciones de las experiencias múltiples, un nuevo fuego o energía que imantará a la chispa, dejando entonces de ser virgen, para adquirir una nueva condición. Somos el vuelo del Fénix con el video. Mensaje pleyadiano. Dominando la materia. Este nuevo fuego que se genera en la chispa con las experiencias es la conciencia. Al referirnos a esta palabra no se debe pensar solo en el ser humano, ya que existe la conciencia mineral, la conciencia vegetal y la conciencia animal, además de, por otro ramal, la conciencia elemental y dévica y la conciencia angélica en sus diferentes niveles, la conciencia planetaria, entre otros. Por lo tanto, y todo el camino de la evolución, de todas las entidades vivientes del universo, desde el mineral, al hombre, y del hombre al astro, es un sendero para la generación del fuego de la conciencia, la cual con cada progreso, de reino en reino de vida, irá en expansión. El fuego de la conciencia, llena de cualidades, es el tesoro que la chispa recoge en su paso por las evoluciones cíclicas de las esferas y esquemas evolutivos planetarios que visita. Tesoro que no puede perderse ni destruirse, y que el ladrón no puede robar. Durante la etapa humana la chispa mónada se recubre de envolturas que, funcionando como vehículos, serán el campo de experimentación para rescatar todo el fuego de la conciencia que, en el reino humano pueda ser capaz de generar. Así como en el reino mineral, la chispa espiritual debe recoger las experiencias de las diferentes afinidades químicas de los elementos y de las grandes presiones y temperaturas geológicas a las cuales se someten los minerales, siendo este el campo de vida experiencial del espíritu en el mineral. Y así como el reino vegetal y luego el campo de vida que ofrece el reino animal presentan condiciones diferentes y apropiadas para el desarrollo de la conciencia de la chispa en esos reinos. Así también, en el reino humano, la chispa se dispone a transitar un campo de experiencias diferentes que, asentándose sobre el nacimiento de las conciencias mineral, vegetal y animal ya logradas, debe ahora sumar nuevas experiencias de conciencia. En el reino humano lo primero a lograr es la autoconciencia o conciencia del yo. En esta conciencia el hombre se reconoce primeramente como un yo personal, separado del resto, con gustos, ideas, atracciones y repulsiones particulares que hacen del sí mismo una persona diferente a las demás. Es decir que, primero el ser humano necesita diferenciarse. Este campo de experiencia para este proceso psicológico, considere que sí que es alma, es el de la materialidad, en el cual el ser humano experimenta. Principalmente su ser material, habiendo olvidado, por el momento, su esencia divina, es decir, su chispa, que proviene del reino de la unidad. Esta etapa, la de la experiencia material, incluye, además del cuerpo físico, al cuerpo de deseos y la mente concreta. Este es el campo sensorio y de los deseos, con sus atracciones y repulsiones, en el cual el alma humana pasará muchas reencarnaciones, hasta que, con la maduración de las desafiantes experiencias kármicas, llega a despertarse en su interioridad la necesidad de experimentar en otro campo de vida, el mundo de las ideas.
Allí comienza el verdadero desarrollo del intelecto y de la inteligencia, el primer aspecto que, al despertarse en el ser humano, lo diferenciará con claridad de la psique instintiva animal y de los demás reinos menores. No es que antes su mente no funcionaba, ya que, como ya se dijo, la mente concreta ya formaba parte activa en el ser material, sino que la mente tan solo respondía, mecánicamente, a los destellos emocionales e impulsos del cuerpo de deseos. Pero en este nuevo campo de experiencias, del campo mental, la mente adquiere vida nueva y propia, se va independizando de los impulsos y requerimientos del infatigable cuerpo de deseos. Nace así la mente razonadora, con sus facultades para el pensamiento lógico, analógico y filosófico, y comienza una lucha interior entre las demandas insistentes del cuerpo de deseos y la conciencia mental, la cual comienza a recibir, poco a poco, los efluvios de energías supramentales provenientes de la olvidada chispa divina. Durante estos dos campos de vida experiencial humana, el campo material y el campo mental, que ocurre durante muchas reencarnaciones del alma, el hombre tiene en ocasiones destellos de su chispa espiritual, a manera de recuerdo sideral, lo cual le produce experiencias internas, que lo llevan a replantearse su vida y lo van acercando a una vida espiritual. Pero no es algo profundo, hasta que el llamado de la chispa interna no se hace sentir en forma clara y potente, produciendo algún tipo de experiencia mística y o auténticamente creativa. En estos casos, el peregrino se vuelve espiritual. Aunque no necesariamente prosélito de alguna religión organizada, artista, filósofo, amante de la verdad, filántropo, o un poco de todas estas cosas a la vez, y en etapas posteriores se encuentra el sendero interno en las enseñanzas de esoterismo u ocultismo espiritual, lo cual le trae paz al recibir, poco a poco, respuestas claras a antiguos interrogantes sobre temas de la vida aparentemente incongruentes, paradójicos o irreconciliables. En esta etapa el campo de experiencias, ya no será tan solo el material y el mental, pero que se incluirá un campo de experiencias que podría se llamar espiritual, ya que el caminante deberá ir más allá de la mente concreta y más allá inclusive de la mente abstracta, con la cual habrá progresado en el mundo de los significados e interpretaciones de las causas. Este nuevo campo experiencial, es el de las esferas intuicional y espiritual y tiene que ver con una realización más directa de la verdad, ya no solo a través de la creencia, sino de la naciente fe intuitiva, y la vivencia experiencial de lo inconmensurable. Claro es que el campo experiencial de la mente, en especial de la mente superior, estará muy interrelacionado al campo experiencial de la mente espiritual y del alma espíritu, debido a que conforman la expresión trina, o triada espiritual, de la chispa mónada divina. En este campo de vida experiencial, el campo álmico espiritual que es. El peregrino transitará como místico y ocultista, el hombre estará, por lo tanto, regresando a su esencia y verdadera identidad como chispa espiritual, la cual había olvidado al iniciar su viaje experiencial evolutivo por los senderos de la materia. El objetivo de la inmersión de la chispa divina en la materia y de la subsiguiente evolución, a través de los distintos reinos de vida es adquirir conciencia, enriquecida con múltiples y diferentes cualidades, pero en el reino humano existe el propósito especializado. Volverse autoconsciente de cada plano y de cada envoltura de la mónada, envoltura intuicional, mental, astral, etérica y física. Esto significa, con entendimiento amplio, autoconocimiento. Aprender a dominar la materia de cada envoltura, hasta crear con la materia de cada plano un cuerpo especial, para funcionar a conciencia en dicho plano. Recupera todas las experiencias, de los distintos mundos o esferas y de los vehículos creados en cada mundo o esfera, transformando todo este campo unificado de experiencias en sabiduría, lo cual es lo único que perdurará al final de la experiencia de la chispa en la etapa humana, una vez que todos los vehículos materiales sean disueltos. Hasta la actualidad, el cuerpo más desarrollado de la constitución humana es el cuerpo físico denso, pues es el de más larga data en la historia de la evolución del hombre. Bastará decir que, el ser humano ya tenía un cuerpo físico bastante bien constituido y complejo, el cual le llevó millones de años obtener, cuando apenas empezaba a tener materia mental para poder pensar, al final de la tercera raza. Y no fue hasta después de millones de años más tarde que el ser humano pudo elaborar pensamientos abstractos con su recién nacida mente.
Aún hoy, en la actual quinto raza, un minoritario porcentaje de humanos no tiene aún construido su cuerpo mental, pero en cambio, a nadie le falta un complejo organismo biológico y un cuerpo emocional, aunque este último no está igual desarrollado en todos los humanos. La mente es el principio o aspecto, en la constitución humana, que debe ser fomentado en el transcurso de la actual raza, hasta el punto de desarrollar el cuerpo mental. Por este motivo, a la raza actual podría llamarse raza mental, pero sin embargo, solo un porcentaje de la humanidad actual se podría decir que es mental, ya que, un gran porcentaje de humanos no superó todavía la etapa correspondiente al campo experiencial material, donde predomina lo sensorio, el deseo y la irracionalidad, por encima de la mente. El hombre mental es el que emplea todas las facultades mentales y que ha adquirido el buen hábito de discernir y reflexionar siempre y cada vez con más profundidad, tomando sus decisiones según los dictados de su conciencia racional y no de sus bajos impulsos instintivos y emocionales. La futura raza, la que se podría denominar raza solar, estará destinada a fomentar especialmente el desarrollo del cuerpo de luz. Tal cuerpo sutil está en vías de desarrollo en la actualidad en un número menor de individuos, correspondiente a la crucifixión del ego inferior para que nazca al ego solar o crístico. El hombre mismo en esencia es la chispa espiritual que, dentro de su aspecto trino, contiene al arquetipo del hombre perfecto. El átomo no usaría la chispa divina o mónada en el ser humano, pero en su aspecto de arquetipo y constructor, ya que esta chispa virginal espiritual es, además de esencia primordial, un chip divino que contiene el programa evolucionario de la humanidad y el modelo del resultado final del proceso. Podríamos decir también que el átomo nous es el órgano suprafísico interno núcleo interno que produce la conciencia de ser. Esta conciencia de ser va mutando, con el paso de la evolución, es decir que se va generando una conciencia cada vez mayor, más holística, expandida y sabia. Todo gracias a la actividad inspiradora y constructiva del nous. El nous es una chispa de fuego logoico, un átomo solar, no físico, sino espiritual. Es una minúscula partícula espiritual del espíritu absoluto, pero revestida e imantada con la especial energía de conciencia de un particular logos solar y planetario. Por lo tanto, cada una de las incontables chispas de vida es un hijo divino. Al principio de la evolución, estas chispas filiales del Padre Absoluto, al ser emanadas de la fuente logoica central del todo. Porque para esto es que son emanadas, para volverse conscientes y florecer. Los hijos recién nacidos, átomos solares espirituales, deberán desarrollarse a través de los caminos de la evolución material, para llegar a adquirir una riqueza de cualidades diversas de conciencia. Somos el vuelo del Fénix. Hasta siempre. Comparte y suscríbete.